El amor nace, el amor florece, crece, evoluciona, tiene propósitos, misterios. Y cuando llega al clímax, a veces puede marchitarse. Explora la naturaleza del amor y el desamor. Bienvenidos a este viaje tan personal y tan íntimo. Bienvenidos a Desamorfosis. Bienvenidos a Desamorfosis. Welcome to Desamorfosis. Bienvenidos a Desamorfosis. Welcome to Desamorfosis. Esta canción, Mojito, nació en un estudio de Miami con los productores y mi queridísima amiga Elena Rose, una gran cantautora, que cada vez que nos juntamos ella y yo, por alguna razón, o sea, somos las más enfocadas a la sensualidad, al feeling, levantamos los brazos, movemos las caderas, o sea, se nos sale lo sexy, lo sensual, lo femenino por los poros. Y bueno, Mojito, pues es el resultado de esos juntes y es ese primer encuentro, es la canción que abre este disco, ya que es el encuentro, la mirada cuando se cruza, la piel que sigue, la calentura, el momento. No piensas, solo haces, y eso es Mojito. Eres Mío es una canción que me mandó mi gran compa Edgar Barrera. Y cuando yo la escuché, o sea, inmediatamente me vi en un carro así en todo el verano, a tope con el sol, el viento, la música, llegando a una playa, tirándome al mar, o sea, el verano a tope. Y Eres Mío va a tener pronto una sorpresita extra, así que espérala. Me encanta Eres Mío. Eres Mío, en la historia que cuento en Desamorfosis, es ese momento en el cual caes enamorado. Es el segundo paso después del encuentro de la piel y de la emoción, es el enamoramiento. Cierra la puerta de la habitación. Mal y bien es el momento en el cual estás a punto de darte cuenta de que cometiste un error con esa persona. Que empiezas a cuestionarte, wow, ¿hice bien o estoy haciendo mal al estar con esta persona? ¿Me va a dañar? ¿Me va a utilizar? ¿O va a estar todo bien? Vamos, adelante. Es ese momento en el cual estás en la línea de fuego preguntándote si estás mal o si estás bien, o que simplemente este amor es mal y bien. Estar contigo sale caro. Bolsito Caro, al igual que Mal y Bien, es de mis amigos de Icon. Rolo siempre me manda tantas sorpresas y hacen unas cosas increíbles para mí. Y la verdad que Bolsito Caro, desde que la escuché, desde que me la mandó, yo dije, esta es mía, la amo, me encanta la canción. Y en mi historia, en el planteamiento de Desamorfosis, pues es cuando dices, yo no quiero pensar más en este tipo, bye. O sea, yo me voy de fiesta y háganle como quieran, me voy a gozar la vida. Bolsito Caro. No te vi, esta canción con Mafio es espectacular. Espectacular porque me remonta a mucho de Thalía en sus inicios, o de una canción como Piel Morena, o Amor a la Mexicana, o Mujer Latina, como que tiene un poquito de esa esencia y la letra y el estilo y la cadencia y la voz y el fraseo. Se me hace como muy potente, muy sensual. Fue grabada en Miami
Mafio y yo tenemos una historia espectacular que un día se las voy a contar. En Nueva York, él trabajaba en un restaurante afuera y abría la puerta dando la bienvenida a las personas que entraban. Y cada que yo iba, él, me acuerdo perfecto de él y tenía un carisma especial. Y después me contó, wow, algún día él pensaba, voy a hacerle algo a Thalía. Y mira, me hizo esta canción. El sol me calienta. Thalía. Mike Towers. La luz me encanta. Es un tema que me hizo llegar Tiny y me fascinó desde que la escuché. Se me hizo súper positiva, súper poderosa la música, el estilo de la lírica. Todo fue como algo muy positivo precisamente para ese momento en el cual la lancé. Y sigue siendo una canción que me pone de buenas, que me levanta, que me hace bailar, que se me hace muy cortita y que quiero repetirla y escucharla una vez más y una vez más. Esa es La Luz. Nos vamos de over, que sea por hoy, yo seré su... Pregunto por qué. ¿Por qué? Así nos preguntamos todos, ¿por qué sigo en esto? ¿Por qué no termino esta relación? ¡Qué terror! Esta canción me fascina. Me la hizo un ser que es maravilloso, que es lleno de alegría, que es súper hermoso y además rapidísimo como productor, como compositor, como músico, un ser tan talentoso, Rafinha. Y la verdad que me sorprendió cuando me mandó esta fusión de bachata con un estilo brasileño muy peculiar de él y me encantó. Yo que vengo también de fusionar la bachata en distintos momentos de mi discografía, me cayó como anillo al dedo y se me hace súper romántica y súper apasionada. Y aquí está para ti, ¿por qué? Cancelado, canceladísimo. ¿A cuánta gente queremos cancelar, verdad? ¿Cuánta gente que hemos cancelado? Bueno, una vez más, Rafinha me mandó esta canción y tiene ese toque de él, que la verdad es maravilloso. Él hace todo en su música, o sea, desde la maqueta, toca los instrumentos, programa, hace todo. Y me mandó Cancelado. La verdad que me encantó. Me encantó porque se me hace distinta, se me hace una historia de amor donde la protagonista, el protagonista tiene todo que decir también y empieza con la sinceridad de que yo te mentía. Yo sabía que tú lo hacías, pero ¿qué crees? Que yo también. Y eso me encanta. Así que aquí para ti está esa canción, Cancelado. Yo lo admito, te mentí, pero tú... Y llegamos a Secreto. ¡Wow! Esta canción. La historia es que en una premiación en Miami me encontré a Jay Cortez en los pasillos detrás del stage, esperando a salir. Y los dos cruzamos mirada y de ahí empezamos a platicar y fue una conexión tan increíble, compartimos número, etcétera. Me avisó que iba a estar en Nueva York. Yo le dije, te veo en el estudio tal, en tal calle, a tal hora. Llegó, la pasamos increíble. Escuchamos varios tracks de Tiny también que nos mandó y nos pusimos a trabajar en la base de Secreto, entre los dos, estructurando la lírica, la melodía. Quedó una canción realmente mágica, diferente, en un universo tan personal y único. Y lo grabamos. El ingeniero estaba en la computadora, en los Pro Tools. Estaba Jay con su micrófono en un sillón. Yo estaba en una silla con mi micrófono, los dos micrófono en mano, y cantamos así la canción. Al final del día yo quise respetar ese momento. No quise regrabar nada más adelante cuando ya le metimos full production y eso. Y tal cual como se quedó plasmado en ese día, las voces y el momento, así se quedó Secreto. Ya tú me conoces, es una canción con una energía súper fresca,
divertida, pícara, coqueta, picosona, y la verdad que tener de compañeros a Mau y Ricky en esta canción fue un súper acierto. La verdad que tienen una energía, una presencia súper fresca, súper cool, son niños lindísimos, y esta canción, bueno, ustedes ahora sí que ya tú la conoces, fueron de las primeras que abrieron camino para la historia de Desamorfosis, así que bueno, ¿qué te puedo contar? Escúchala, disfrútala, ya tú me conoces. Y llegamos a TikTok, que es el resultado de la gran aventura tan fabulosa que nos aventamos Sofía Reyes, mi amor, Farina y yo para esta serie Latin Music Queens para Facebook. Si no la has visto, ¿qué esperas? Vete a mi perfil de Facebook, Thalía, y busca esta serie de unos cuantos capítulos, pero te va a encantar y te vas a empapar del behind the scenes de cómo se hizo esta canción. La verdad que hicimos una mancuerna fabulosa. Yo a mis niñas las quiero tanto, se me hacen tan fregonas, tan talentosas, tan hermosas. Qué increíble la energía en la canción y obviamente en el video, que quedó impresionante. Aquí te dejo TikTok. Hasta luego. Toc, toc, TikTok, TikTok. Me haces tanta falta en la noche. Bueno, ustedes ya saben cómo soy, que además de un lado súper fiestero, irreverente, sensual, atrevido, tengo un lado muy romántico. Y de este disco, creo que esta es la más romántica, si no me equivoco. Se llama Empecemos. Y es tan tierna y la música se me hace tan simple el arreglo, pero al mismo tiempo puntual, en donde tiene que ir el sentimiento plasmado a través de la música. La letra se me hace muy presente, muy lo que le dirías a esa persona. Y la verdad que Mosty en la mezcla final hizo una maravilla con esta canción. Aquí te dejo Empecemos, dedícala, pídela, bájala, compártela, porque está muy hermosa. Como quieras, tú dicta las reglas del juego. Yo me dejo como un caballero. Ok, si tuviera que elegir una consentida sería esta, Barrio. Esta canción es el final del círculo perfecto de una historia de amor. Este disco en sí cuenta la narrativa del momento en el cual te cae la flecha del amor, te entregas por la piel, te empiezas a enamorar, te cae la realidad, te desenamoras, te rompen el corazón, te tratas de reincorporar a la vida yéndote de fiesta, de amigos, de alcohol, etc. Tratas una vez más de regresar a esa relación, pero ya está viciada, ya está mal. Y así vas tropezándote en el amor hasta que te das cuenta que todo se resume en el amor propio. Y si no empiezas por valorarte desde ese ángulo, entonces nunca vas a poder amar a nadie. Barrio es una canción que compuse en un track hermosísimo que me mandó Troco de Los Ángeles. Y cuando yo la escuché, se me dio un file completo, como si me pusieran download. La letra, la melodía, prendí mi micrófono, me puse a cantar. Cuando terminé y la escuché de pies a cabeza, yo lloré. Lloré porque esa canción la compuso y la cantó Thalía la niña, Thalía la joven y Thalía la mujer. Para mí es un honor haber salido de mi barrio y ser la persona que soy hoy día. Para ti, barrio. Bonus track alert. Ya saben que siempre les tengo una sorpresita extra, el postre, y llegó al final. Quiero decir que cuando ya tenía el disco cerrado, ya entregado, pues me llega esta canción de Banda MS. La escuché, la grabé, pusimos las voces y los dos tenemos esta mancuerna, tenemos esta química en esta canción tan espectacular que, bueno, yo ya quiero que ustedes escuchen lo que es
tu boca. En verdad que saben los que conocen mi discografía que me gusta también muchísimo interactuar con diferentes géneros musicales y que en algún momento hice un álbum de mis grandes éxitos con banda. Entonces realmente hacer esta canción en este momento en mi vida me trajo así como una frescura, como una alegría, como un orgullo. Y aquí está Tu Boca con Banda MS.